Bienvenido, Ink. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estamos ya. Estaba yo lo que era aquí terminando de contestar una cosita. Y ya estamos listos para lo que vienen a ser los alienígenas. Estamos en la habitación de Gail. Venga, aceptar. Vale, ahora es cuando comienza más bien el que podamos lo que es hacer más cosas libres. Una cama lo suficientemente cómoda como para dormir en ella. Descansar. Nah, no me apetece tanto dormir en una cama. Me apetece más dormir en el suelo. Despertar. Pero nunca desperté y el mundo se vio condenado a la oscuridad. Saltar. Si no te despiertas de la cama de un salto, entonces ya puedes irte a la mierda, es decir. Buenos días, Gail. Tenemos algo importante que discutir. Bueno, tampoco sea tan importante. Espera, Gail, esto es importante. Bueno, sí que era importante. Yo lo intenté. El juego no me dejó. Bueno, tengo 152 monedas. Ayer hablamos de encontrar el Fénix. Bueno, necesitamos también unicornios. Y bueno, eres la más indicada para encontrarlo. ¿Lo probaste cuando...? ¿Lo probaste? ¿Qué probé? Cuando derrotaste a los bandidos de Uroboros. Pero tú no sabías eso. Y lo demostraste de nuevo cuando salvaste al príncipe de los kobolds. Pero tú no sabías lo de los Uroboros. Mierda. La situación se volverá más peligrosa ahora y tener otros solo nos ralentizará. El tiempo es la esencia. El tiempo es la esencia. Yo, claro, te acompañaré de la misma manera que lo he hecho hasta ahora. Nunca. Aceptar esta misión tan peligrosa por el bien del mundo. ¡Salva al mundo! Nah. Por favor, Gail, el destino del mundo depende de ello. Tú también morirás si fallamos. Haz esto y haré todo lo que esté en mi poder para encontrar a los aldeanos secuestrados. Y yo me encargaré de que este orfanato nunca necesite más fondos. ¿Salvar el mundo? Nah. Eso es todo. Entonces, ¿estamos condenados? No, no lo estamos. Yo iré. Con Max y los soldados sobrantes. Puede que no seamos tan capaces como Gail, pero tenemos... No digas... ¡Corazón! Por favor, Gail, por favor. ¿Salvar el mundo? Nah. Supongo que iremos con los demás. Vamos. Deberías tener algo de confianza en mis habilidades. Me han dicho que soy un boxeador bastante ágil. Ya, contra los kobolds. Incluso podría sorprenderte. ¿Y ya está? ¿De verdad me van a dejar? Unos días después, un montón de naves aparecieron en el cielo. Esta estrella nunca la había visto. Fuego y furia llovieron de las naves durante días y días. Todos se encontraron indefensos ante su implacable ataque. Y así, el mundo pereció. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! Pues no sabía que se podía fallar. Por lo general suelen ponerse pesados y no te dejan lo que es...
avanzar. Curioso. Vaya. Así que había muerte. Ay, ¿y yo qué hice? Pues que sentarme a ver los fuegos de artificio y decir, supuestamente yo soy capaz de matarlos a todos, ¿no? Ay, por Dios. Los tengo que tener al Fénix, no sé qué, bla, 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 bla. Total, salvar el mundo. Venga, salvar el mundo. No tengo ni idea de lo que haría si te negaras. Gracias, Gail. Sí, el mundo se ha destruido. Primero os hablaré de la esfera Lis. Es la clave donde se guarda el Fénix. ¿La qué? Sin embargo, se dividió en 8 partes. ¿La qué? 8 familias reales en 8 países diferentes custodian cada parte. No tenemos tantos. Y solo cuando se hayan reunido las 8 piezas podremos acceder al Fénix. Me estás jodiendo la vida. Sé lo que estás pensando, pero no te preocupes. Solo necesitamos encontrar un fragmento de esfera Lis. Mis compañeros de equipo están trabajando los otros 7. Están más adelantados que nosotros. Una vez que tengamos la pieza de esfera Lis, nos reuniremos y la ensamblaremos. El principio lo tiene cara de encontrar la pieza de esfera Lis de su familia. Es como ha dicho Bart. Para reclamar la pieza de esfera Lis, debes viajar al este de Daea, hacia Cosete. ¿Qué Cosete? Este. Cosete es una región que deliberadamente mantenemos despoblada, precisamente para ayudar a ocultar secretos. Acojonudo, cuando llegamos, este es una montaña de cadáveres. Allí en el subterráneo encontrarás los archivos reales. Es una bóveda que contiene muchos artefactos históricos relacionados con la Gran Guerra, incluso la época anterior. Para ser sincero, yo solo estoy allí una vez y no recuerdo un fragmento de esfera Lis. No te preocupes, Leo. Según mis registros históricos, tu familia definitivamente tiene uno, porque lo digo yo. Debe estar escondido en algún... Ya le he dado instrucciones a Bart sobre los detalles. Sobre detalles para cuando llegues. Por ahora solo necesitas llegar a la región de Cosete. Los guardias te bloquearán, pero si tocas... Ay, se me ha metido con el ojo. Pero si tocas para ellos el himno real, te dejarán pasar. El himno real es una pieza especial transmitida dentro de mi familia. Además de convencer a los guardias obstinados, activar las rocanciones con la insignia real de Castella. Te lo silbaré ahora. Repite después de mí. Ay. Ay, Dios, no me sale la canción. Ay, qué cagada, tío. Ay, no la tengo en la puta cabeza. Qué cagada. Ay, ya. Yo sí, ahí está. Na, 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 na. Vale. A ver. Vale. Vale. A este limón. Qué bajito se escucha. Me parece que es el sonido bajado, pero ahora lo miro porque está como muy bajito todo. Eso lo tienes. Con esto los secretos de la familia real te quedan al descubierto. Con ser un símbolo de mi confianza. Buena suerte, Gail. Gracias, Leo. Una última cosa antes de partir. Tómate que tiene algo bueno para mostrarte. Dijo que te esperaría en el laboratorio de su hermana. Vale. Con tanto volumen. Ah. Es que eso está bajado. Vale. Ahí está. Que esto está bajado por algún motivo. Vale. Pues vamos al... No, por aquí no es. Pero aquí arriba podría hacer... Igual lo que tengo más habilidades puedo lo que es hacer aquí algo. Venga. Así que voy a explorar por aquí arriba. No voy a ser que me haya dejado yo algo. Como por ejemplo esto de aquí. Que ahora ya puedo conseguirlo. No sé por qué hay una cabeza de ahí un... Bueno, a ver, más dinero nunca viene mal, pero... Estoy empezando a pensar de que esto se puede conseguir antes por ese bloque de metal. Pero no supe nunca cómo hacerlo, eso es bastante posible. Vale, y esto... No, aquí no hay nada. Vale. ¿Puedes...? Ahí está. Joder, se queda atascada. Vale. Ahora que tenemos la lanza, podemos lo que es explorar ya casi todo, literalmente. Casi todo. No me quedaba comida, ¿verdad? No. Necesito comer. Bueno, necesito comprar comida. Lo que pasa es que aquí no creo que haya, en la tienda no creo que haya objetos que me restauren mucha vida. No, este es el dojo. Esta es la tienda.
Ah, ni siquiera. Bueno. A ver. A ver, algo es algo. Es decir, podría haber sido peor. Podría no haber habido nada. Joder, se me ha metido algo en el ojo y es como que lo... Está ahí todo el rato fastidiándome. Ay, Dios. Qué mal. Bueno, por aquí no hay nada. O yo juraría que aquí en Pansero había algo que yo me había dejado. Que necesitaba la habilidad esta de la lanza. Pero no es... Bueno, ¿tú qué te cuentas? Deja a los niños que nos divertiremos toda la semana que... Que nos divertiremos toda la semana que viene. Si nuestro mundo está condenado, quiero que los últimos momentos de los niños estén llenos de alegría. Debemos hacer lo que podamos. Vale. Ah, ¿la torre? Es que digo, ¿hay en algún sitio algo? ¿What? ¿Suena por una gallina? No, por aquí no. ¿Es que hay en algún sitio algo? Que yo recuerdo. ¡Toma! Mira, queso. No, es que aquí no es. No, pues... Pues igual no es Pansero. Pues agáchate y conócelo. Igual no es Pansero. Pero me sonaba muy fuerte que si era aquí, bueno. Supongo que no es aquí. Ah, de verdad, esta era la tienda. El otro era el almacén. No. ¿Esto era el almacén y el otro era la tienda? Joder, de verdad. Bueno, si tengo la lanza, qué cojones. Ahora no me acuerdo de la lanza, es decir, hasta que no la tienes como que no te acuerdas de ella. Yo voy a entrar en todos los vídeos por si acaso, no vaya a ser que en alguno haya... No hay alguna cosita, que como mucho me podría haber dejado pues lo que es algún corazón o gema de energía. O igual hasta alguna piedra lunar, que sea de lo más importante conseguir realmente el dinero. Bueno, el dinero me viene bien. Todo lo que es comprar más cosas, de hecho voy a necesitar comprar comida pero muy fuerte. Mental comprar comida, pero muy, muy fuerte. Venga. Aquí arriba, ¿qué hay? Este libro no estaba abierto antes. Mi diario, propiedad de Rutea. No entiendo. Oh, hermano, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría sin esos pasos para seguirlos? Sin los fastidios, las peleas y los chillidos. Y no olvidemos nuestras competencias de castillos de arena. No te dejaré ganar, ni aunque me des pena. Al final del día son todos momentos compartidos que me hacen seguir poniendo a mi hermano mayor como en un pedestal. Después de todo es el mejor. La verdad es increíble, aunque su concepto de espacio personal sea terrible. Uy. Un golem. La poesía tiene lo suyo, pero no se hacía mi orgullo. Sin partes móviles se arma, entonces le falta el alma. Con la que un golem carga. Es mi pasatiempo ideal. Debe ser. Nada me da tanto placer como ajustar circuitos hasta el amanecer. Crear algo de la nada es casi divino. Cuando mis golem camina, mi emoción no domino. Así un trazo de lapicera... ¿De lapicera? No me alcanza. Porque sé que al trabajar con una llave, la verdad se abalanza. Cuando el golem está listo, no quepo en mí. Tal vez escribo un poema. Ahora sí. Espátula. Oh, alguna vez será tan afortunada de poder recibir una mirada de los gentiles y verdes ojos. Oh, al pensarlo me sonrojo cuando se para frente al fogón, revolviéndola ya con dedicación. Brillan llamas en cada anaranjado mechón. Nunca podré mostrar lo que siento, pues de amor yo que entiendo. Chica peligrosa. Cuando necesito que se anime mi corazón y busco algo que me dé inspiración, mi amiga siempre estará segura. Me enorgullezco de sus locas aventuras. Solo conocer a alguien tan avivada y libre. Si tuviera un deseo posible, quiero un espíritu así de irrompible. Vale, este es el que acaba de leer la ayuntación. Encrucijada. Hasta cuando creo haber encontrado mi lugar, el destino me tiene que tentar con saberes nuevos y antiguos consuelos. Sin embargo, tengo que callar mi anhelo. ¿Acaso quedarme quieto o que siquiera debo? Con mis sueños de amor y pasión, en vez de avanzar con mi profesión, una vez que me dará buen estatus y pago, al coste dejar rezagado mi corazón, razón por la cual al partir amago. Bien, el ídolo del día de rato de Rutea. Tal se le da la poesía. A ver, vamos a ver, ¿qué se cuenta usted? Hola, Kyle, ¿te gusta lo que hice con la decoración? ¿Qué has hecho con la decoración? No es tan bueno como el fantástico laboratorio, pero alcanza. Hoy que fuiste la defensora de elegida en nuestra lucha contra los invasores. He pensado mucho en cómo podría ayudarte en tu misión. Y bueno, no quiero arder, pero soy el mejor inventor del país. Tal vez incluso el mejor del mundo.
Puedo mejorar tus herramientas, hacerlas más eficientes y poderosas. Por supuesto, necesitaré partes. Es mucho más difícil conseguirlas aquí en el medio del campo. Sin embargo, tengo un contacto llamado Narf. Se vuelve loco por las piedras lunares. Si puedo conseguirle un par, estoy seguro que me conseguiré lo que necesito. ¿Ves estos pelos alrededor tuyo? Dime si alguno te llama la atención. Vale, pues... Por lo que yo quiero es la mejora de la ballesta. Ballesta doble, está un nivel arriba de la ballesta civil común. Disparos flechas agitan rápidamente y, además ambas pegan más fuerte. ¿Cambiar 10 piedras lunares? ¿Tengo 10 piedras lunares? Seguro, déjame llevar mi contacto. Oh, mira, pues aquí tengo 10 piedras. ¿What? Perdón por la espera. Tu ballesta nueva está completa. Adquiriste la ballesta doble. Con ella puedes disparar dos saetas rápidamente al mismo tiempo. Equipa la ballesta, al estar en el suelo, mantén presionando B y mueve el joystick en dirección para apuntar. También puedes presionar Y para alternar entre los modos de disparo directo y dividido. Vale. Ahora mismo tenemos lo que es una mejora de la ballesta. Bueno, que es la mejora de la ballesta directamente. Esto lo que hace es consume más resistencia, pero disparado flechas. Esto es letal. O puedo lo que es hacer así y disparar en esto. Me gusta más este modo, sobre todo para jefes. Puedo lo que es dar el suplo de la ballesta doble. Ya tengo una. ¿Cuántas piedras me quedan? Tengo 12. Vale. Creo que voy a mejorar el... esto. La pernotona es una lámpara capaz de emitir luz por mucho más tiempo, comparado con una lámpara común. 50 veces más tiempo, de hecho, y toca la misma cantidad de vueltas de manivela. Lo único malo es un poquito de radiación extra, pero nada que de qué preocuparse. Perfecto, justo lo que yo necesitaba. ¿Cambiar 10 piedras? Sí. Seguro, déjame llamar a mi contacto. De momento con el tirachinas puedo continuar con el que tengo y la bomba tampoco la uso tanto. Así que de momento lo que más útil es la ballesta para combate y el... y el farol para iluminar. Perdón por la espera. Tu lámpara nueva está completa. Adquiriste la lámpara de neutrones. Esta lámpara puede iluminar áreas oscuras por largos periodos de tiempo. Equipa la lámpara de neutrones y presiona B repetidamente para aumentar el nivel de luz. Venga. Objetos. Ya la equipamos aquí. Perfecto. Así de momento tenemos dos mejoras. De momento tenemos dos mejoras de las herramientas. Nos falta el tirachinas y la bomba. Me preocupa esto. Pero vale. Y me falta... Me faltan por ahí un par de herramientas más. Me falta por ahí un par de herramientas más. Lo que pasa es que hay cositas que... que cuesta lo que es conseguirlas. Vale. Pues en principio estamos listos para irnos a lo que sería el sitio este. Venga, Panselo. Lo que pasa es que antes de ir allí, quiero venirme al templo este Anuri. Mirás, ¿por qué? Porque con las habilidades que tenemos yo creo que ya vamos a poder hacer algo allí. Vale, igual se me olvidaba que para explorar sí que necesito más la que es esto. Y cuando me encuentre con un jefe, pues ya le meto con lo otro. Toma. Toma. Vale, ¿qué? Puerto, de arma y de... tanto... ¡Ay! Me ha hecho daño. Tanto de arma como de armadura nos queda una mejora más. Pero, yo lo hago aquí. Ay, coño, no lo he visto. Solo llevas dos aquí. Igual había antes algo y ya no hay. Eso es posible. Nos falta una mejora. La mejora de la armadura creo que es relativamente sencilla de conseguir. Es comprarla y ya está. La que de verdad me interesa más es la mejora del arma. Que la mejora del arma sí que es verdad que tiene... Ay, joder, me pega la puta ranas. Me pegan todos los enemigos siempre. La mejora del arma es la más complicada de conseguir porque hay que seguir una serie de pasos para conseguir conseguir su mejora. Vale. Entonces ya digo, no es... puedo lo que es hacerlo yo por mi cuenta. Vale, estoy viendo ahí un pez y eso es comida gratis para mí. O sea, los peces son comida gratis. Pica. Ah, no, así no era. Perfecto. A ver, voy a pescarlo todo. Porque los peces son literalmente comida gratis. No, ¿cómo que no puedo recoger más? Mi inventario está lleno. ¿Qué es lo que menos me... 21, 9, 8. Ah, vale, pues tengo que cocinarlo. 20 sin cocinarla. 15, 9. Esto se
puede cocinar, pues... voy a tomarme esto. Beber. Mira. Mira. Vamos a recoger los peces, que me darán más vida que el otro. Mira. Lo que pasa es que tengo que cocinar... bueno. De verdad. No sé, al final desaparecerá el puto sushi. Ahí está, filete de pez. Pía, pesca el último pez. Venga, pesca el último pez. Y podemos continuar. Porque se va a quedar el puto filete en... ahí está. Venga, filete de pez. Y nos ponemos otra lanza. Total, no necesito hacer plataformeo. Tengo lanzas. Dios, cuando... a ver, este juego es una gozada cuando puedes lo que es... por aquí no se podrá ir, ¿no? Porque estoy viendo que esto es aquí como... no. Cuando puedes lo que es moverte ya libremente, que puedes hacer literalmente lo que te salga de los cojones. Este juego es una gozada. Es una auténtica gozada el tener tantísima libertad de movimiento. Pero claro, hasta que puedes hacer eso, hostias, pasa su tiempo. Y todavía no estamos ni a toda la capacidad que podemos de lo que es libertad de movimiento. Es decir, fliparíais las debilidades que se pueden hacer. Por fortuna, muchas de esas opciones son cosas que nos van a dar obligatoriamente en historia, así que no tendremos lo que es que sufrir para conseguirlas. No, pero coger pata de sapo. La pata igual sí que me interesa más cogerla. Creo que eso me restaura más vida que alguno de los objetos, pero bueno. Malo será que no pueda conseguirlo. Me gustaría que eso sí que sin más dinero. Vale, aquí creo que había para cocinar. Así que voy a aprovechar y voy a cocinarme aquí todo lo que pueda. Perfecto. Vale, voy a aprovechar y voy a cocinarme aquí. Esto no, porque eso creo... eso me parece que si lo cocino me sale peor. Vamos a equipar esto. Vale. Y vamos a cocinar carne misteriosa. Sí, que tengo también que encontrar varios objetos más lunares de estos para dárselos al otro tío. Y que me dé la sartén. Que la sartén esa creo que mejora la... algo de la comida. O me permite cocinar mejor. Una cosa era relacionada. A ver, no es que fuese muy, muy importante, pero dices, mira, por lo menos eso. Lo que pasa es que encontré muchos al principio y ya luego no he encontrado ni uno más. Esto no se puede cocinar, esto se puede cocinar, equipar. Esto lo puedo volver a cocinar. No sé yo qué pasa si lo vuelvo a cocinar. Sí. Es que hay algunos objetos que al volverlos a cocinar se vuelven malos. De hecho, la patata, quiero recordar que si la cocino se convierte en peor. ¿Y esto qué pasa si lo vuelvo a cocinar? Un fuego oportuno, sí. ¡Wow! ¡Madre mía! Vale, perfecto. ¿Qué ha quedado? Carne misteriosa recocida. Mira, no sé por qué se podía hacer eso. Creo que he estado desperdiciando mucha carne. Creo que estoy desperdiciando mucha carne. Venga. Entonces, ahora esto. Bombazos. Para ti. Ups. Vale. Mete qué dinero metí entre la... joder, los rebotes de las bombas son una cosa. Joder, los rebotes de las bombas son una cosa, es decir, ciertamente son una cosa. Creo que el otro es una bomba adhesiva, si no me equivoco. ¿Cuántos tengo? Tengo dos. Voy a ir a por la bomba adhesiva en el siguiente, pero vamos, segurísimo. Vale. Aquí estamos en el templo. Aquí estamos en el templo, el famoso templo... ¡ay, fallé el golpe! Salté, pero fallé. Vale, entonces tenemos que ir a donde... no, es que tengo una perla solo, ¿no? Pero necesito más perlas. Joder.
Necesito más perlas. A ver, esta es una sala de puzzle. Vale. Iba a decir yo, ¿what? No, no podía engancharlo ahí. No, la lié yo. A ver, también te digo, yo creo que si lo intento... Fíjate que no estoy esto preparado para poder pasártelo así sin nada. No, aquí no hay nada. Vale, yo recuerdo haber visto varias zonas que me llamaron la atención la primera vez. Yo recuerdo haber visto varias zonas que me llamaron la atención poderosamente. Igual aquí. Pues no te... Pues no te niego yo que no están a poder es una zona de esas. ¡Uh! Mira, ese cadáver estaba lleno de dinero. Mira qué bien, ahora es mi dinero. Y mi cadáver también. Me sorprendería cómo van de la mano los dos conceptos juntos. No es como os imagináis, pero al mismo tiempo sí es como os imagináis. Vale. Vale, el botón de pegar es este. Me estoy equivocando yo con los controles. Bueno, vamos a bajar. Es que me suena que por aquí había una pared que se rompe. No. Bueno, aquí esto lo puedo romper. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! Vale. Toma. Y si puedes... ¡No! ¡No! Gracias. Era justo lo que... ¡No! 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 ¡Por Dios! ¿Cómo es posible que todavía ¿En qué capítulo estamos? Me siga intentando suicidar con las putas bombas. Algún día aprenderé a usar bien las bombas. Hoy no es ese día. Por fortuna tenemos nuestro fiel amigo, el faro de neutrones. Lanza. También podría haberle dado eso primero, así en plan de... De chilling. Está apaga las luces. ¿Pero por qué motivo querría yo apagar las luces? No veo ningún... A ver, voy a irme lo que es toda la derecha y voy a empezar a... y voy a empezar a hacer un reconocimiento desde todo lo derecha. Vale. Esta sería la primera habitación. Y si se pueden apagar las luces... mira, eso creo que lo puedo romper a bombazos. Que si se pueden apagar las luces, esto tiene que tener lo que es algún tipo de... Vale, gracias por pegarme. Tiene que tener algún tipo de sentido. Oh. Vale. Mira, una perla Nuri. Justo lo que necesitaba. Ay, creo que podría haber pasado... Creo que podría haber pasado así. No, si la llevo a clavar lo que es justo al borde, creo que paso, ¿eh? Ya está. Míralo. Ahora solo tengo que colocarme aquí. ¿No? ¡No! ¡Hostia, qué raro! Pensé que lo había... Igual está hecho así para que no se pueda pasar. Pensé yo que podía pasar. Buen detalle, buen detalle. Buen detalle. Pensaba yo. Me jodiste, juego. Me jodiste. Vale. Antes me pareció ver también alguna de estas cosas agrietadas. No va a ser que solamente se puedan ver con la luz. Voy a tener la luz encendida. Lo estoy viendo abajo. Pero me pareció ver... Ah, mira aquí. Vale. Primero vamos a entrar en esta habitación. No veo por qué no. Que claramente está a oscuras. Y claramente esto tiene una pinta a trampa que echa para atrás. Es decir, ¿soy yo el único que lo huele y dice y esto está gritando trampa? Por aquí no puedo ni pasar. Vamos, o sea, tengo que bajar sí o sí a activar algún mecanismo aquí abajo. Hombre, se queda ya pulso. Ah, vale, no se queda pulsado. Joder, me estoy comiendo todos los slimes. Todos y cada uno de ellos me los he comido.
Toma. Zurriagazo. Zurriagazo. Vale, eso activa todo. Vale, eso activa a todos. Entonces... ¡Ay, no! Activa a todos, pero claro, activa a todos. Ah, amigo, vale. Ya entendí. Ya entendí, carajo. Ya entendí. Vale. ¡Uy! Ahí estamos. Ya entendí, carajo. Perla Nuri. Y usted, señor, no sé por qué está ahí, pero me molesta. Me molesta ver su cadáver ahí. ¡Estoy muerto! Y yo, ya, por eso me molesta. Haber vivido. Vale. Vamos a reventar esto. Porque me gusta exhumar tumbas antiguas. Exhumar is my passion. Mira qué bien. Una piel lunar. Así podré hacer el chiste recurrente de... mira, hay algo. ¡Hostias! Sí, mira lo que hay. Tiene sorpresa. ¡Ay, coño! Mira cómo le pega. ¿What? No, no quería hacer eso. ¡No! Vale, se ha muerto. Dios, que la ballesta doblemente muy fuerte. Vamos a comer qué es lo que... No, no quería equipármelo, quería comerlo. ¡Ay, coño! Mira, tenía una... ¡Joder! ¡Ah, que me ha quitado la ballesta! ¡No! Ay, 15. Beber. Venga. Es que la ballesta doble mete... Mete fuerte la ballesta doble. Por eso me encanta tanto la ballesta doble. Mete muy fuerte. ¿Dónde está? Aquí. Se ha ido a par la puta perla. Tú te mueres. Aquí estoy viendo una cantidad interesante de huesos. También una cantidad interesante de tesoro. Es decir, había la misma cantidad de tesoro que de huesos. Y con eso ya estoy en paz y me siento seguro. Pues estoy explorando bastante en el Zelda. No, me tiro para el... Porque ya digo, me he visto que está... ¿What? Ahora. Se ve que está ahí atascado. Porque me he visto un poquito de la necesidad de decir, vamos flojitos. Así que me he puesto a subir lo que es un poquito los corazones y tal. Vale, creo que por esta zona ya está todo explorado. No veo más motivo para quedarme aquí. Así que ahora vamos un poquito mejor. Vamos un poquito mejor en lo que viene a ser la aventura. Porque ya digo, estábamos mal. Muy mal. Muy mal. Ahora por lo menos podremos avanzar con un poquito más de... Más de lo que viene a ser de presteza. Bueno, más que avanzar con presteza, podemos lo que es hacer ya más cosas directamente. No tenemos por qué ir ya con tanto cuidado. De hecho, he estado lo que es matando ya enemigos... Joder, esto va a sonar mal. Pero en Zelda, los enemigos de color negro son los más difíciles de matar. Pues está matando ya a negros. Rápido, que alguien saque de contexto ese clip. He estado matando negros. Ay, por Dios. Así que, si ya puedo matar a los enemigos negros, pues... Obviamente ya vamos lo que es mucho mejor. Mira, aquí está la pared que yo decía. Así que ya vamos lo que es mucho mejor preparados. Ahí está. Bienvenido, loquillo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido a mis juegos de 3DS, junto a unos pocos de PlayStation 4. Y dieron 116 euros en game. Me dio para el Breath of the Wild y para el... Y para el TOTK. El Tales of the Kingdom. Felicidades. Felicidades. ¿Y esto? No entiendo este puzzle. Estoy jugando al Breath of the Wild. Oh, a tope. No entiendo este puzzle. De hecho, no entiendo en absoluto este camino. Es decir, ups. Me ha planchado la cara. Ups. Me estoy dando una all hit.
A ver, no os lo quería decir, pero en verdad me estoy haciendo una all hit. ¿Qué es una all hit? Es una run en la que te tienes que dejar pegar por todos los enemigos. Solamente lo pueden hacer los más profesionales, no lo entenderíais. Joder, todo puto bicho que me encuentro me pega. Romper su cadáver, señor. No se moleste. Esto es la run definitiva, la all hit. Aún pensé que es la all brand, no, es la all hit. Vale, creo que está aquí la sala de guardado. Ahí está. Mira, partida guardada. Creo que con 4 perlas yo creo que ya está. Creo. Es que lo estoy pensando y yo creo que sí, que con 4 perlas ya podemos acceder a la zona. A la zona de aquí, creo. Mira, aquí también había un punto de guardado. Pero ahora mismo no estoy nada seguro. Venga. El golem aquí que se destruyó. Venga. Y entonces, aquí podemos pescar. Hostia, mira toda la fauna marina que hay. Hostia, ese pez es especial. Buah, aquí para pescar y hincharme a comida va a ser la leche. Vale, aquí para hincharme a comida va a ser lo mejor. ¡No! Tengo que necesitar un poquito más de... Más de estamina, es decir, veo que mi barra de estamina no es lo suficientemente gorda. Aquí, filete de calidad. Creo que mi barra de estamina no es lo suficientemente gorda. Dios, esto me está recordando al minijuego de pesca de Link's Awakening. Hostia, la de putas horas y puto tiempo que le eché al puto minijuego de pesca de Link's Awakening. Solo por querer tener el puto 100% del juego. Solo por querer tener el puto 100% del juego. Hostia, qué fino. Le eché una de horas a eso. Que no era... No fue saludable. ¡Ah, puto! Ya, se me agota. ¡Ah, se me agotó! Se me agotó. Me hice un par de giros y no estuve atento. Me lanza. Sigue por aquí el pez. Mira, sí, sigue ahí. ¿Se acercará o...? Nada, para la poquita resistencia que me queda no merece la pena. Tengo que pillar una zona en la que... Qué buen movimiento ha sido ese. Y claro, no puedo subir ahora. Ahí estamos. Vale, a ver. Creo que si tiro aquí voy a poder tener mucha resistencia disponible para pescarle. Míralo, está aquí justo abajo. Te vienes a casita. Sí, por el pescado. Vale. Ahora vamos a volver a tirarlo. Date la vuelta. Date la vuelta, pedetito. No, hijo de puta. Hijo de fruta. Me he gastado mucha resistencia. ¡Ay, hijo de puta! Me ha girado la isla ya al este. ¡Ah! ¡No! ¡Bah! Es que cuando me gira. Cuando me hace los giros me destruye la vida, tío. Cuando hace el giro me destruye. Bueno, de verdad tenías que picar tú. No, lo bueno está que ya digo, vamos a tener mucha comida. Ah, no me voy a poner a pescar todo. Pero sí que vamos a tener comida. Venga, lanzamiento. Si pesca este pececito, mira. Llama la atención, ¿verdad? Ahí estamos. Por supuesto que te llama la atención. ¡No! Ya.
¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, pececito! ¡Puma! Qué demasiado gordo, no te preocupes. 18, 21... 24, 20... 18 el queso. Comer. No te preocupes. Venga, pa' mí. Pa' mí, que... La perla anal fue insertada. La perla anal fue insertada. Y dices, uy, madre mía, que no pueda. No te preocupes. Ese pez... ¡Ay! Estaba el pez especial. Que al final me voy sin lo importante. Me voy sin el puto pez especial. ¡Ay! Eso no era. ¿Dónde está el pez? No, el pez está para allá. Mira que estoy. Si lo pesco. Si lo pesco ya me corono, pero no creo. Con lo que me ha costado. ¡Ay! ¡Justo! Venga, para mí. Vale. Pero no. Lo que necesito es tirar la... Buah, esto va a estar complicado. Necesito tirar la caña hacia allá. Jugada maestra. Jugada maestra. Ha sido la mejor jugada de todas. Necesito cargar la caña. Lanzarla. Y entonces... Dejadme en paz. ¡No! Hijo de puta. Y entonces arrastrar la caña hasta que llegue al otro sitio. ¿Problema? Esto. Para mí. ¿Qué hay? Venga, lanzamiento. De que te gusta, no te hagas la difícil. Ahí estamos. Venga, ven conmigo, pececito. Y... La verdad es que este sistema de pesca está curioso. Es simple, pero curioso, venga. Toma. Para mí, ya está, era justo lo que quería. La perla está. Espérate. Que yo no llego... Que yo no llego aquí a saltos. Inserta esto. Solo necesitaba tres. ¿Y la cuarta? Pero yo tenía cuatro. ¿Y entonces la cuarta para qué me sirve? ¿Otra más? Joder, pues cuántas perlas anuri hay. También te digo, yo creo... Me imagino que eso podía pasar. Ay, no me queda resistencia. Pégale. Es decir, en el momento que tienes este arma, yo creo como que estos puzzles de plataformeo ya es un poco en plan de, bueno, pues ya estaría, es decir, no. Ya fue. Vale, creo que ese es un jefe. Creo que es un jefe y... Este perla Nuri. Y yo no me veo tan preparado. Es un jefe. Y veo que no he matado suficientes. Vale, ahí. Me ha pegado. Vale, y aquí hay algo. ¡Oh! ¿Y cómo yo? ¡Ay! ¿Y cómo llego hasta ahí? ¿Puedo pescar eso? Igual puedo pescarlo. No tiene pinta. O igual sí, a ver, si tiro la caña desde aquí, igual puedo llegar a pescarlo, pero no creo. No, me pillaré el puto pez antes de que llegue el sedal. Igual sí que pescarlo y por eso están los peces en medio, pero no me tiene pinta que haya que hacer eso. No puedo llevarlo porque estoy a tope. Pues... Ah, mira, sí tengo palitos de pescado.
No quería ir contigo. Ah. Encima me lo pones difícil, ¿eh? Hijo de fruta. Ya está. Gracias, eso ha sido un... Es un turno perdido muy grande. Venga. Volvemos. Así. Así. Y ahora déjalo caer. Así. No, creo que tenía que estar yo más atrás. Creo que tengo que estar yo más atrás para poder agarrarlo. Bueno, mira, por lo menos he agarrado al pez. Que no lo voy a poder pescar, pero... Vale, voy a tirarle el anzuelo desde aquí a ver si consigo agarrar el puto jarrón, que es lo único que quiero. Solo quiero agarrar el jarrón. Venga. Solo quiero agarrar ese jarrón. No, no quiero pescar nada, solo quiero agarrar el jarrón. ¡No, no! ¡Vete a la mierda! Estás aquí para joder, ¿verdad? No, ya me he girado. Nada, está siempre ahí metido y no puedo hacerlo. Está siempre ahí metido y no se le puede pescar. Vale. Pues vamos contra el jefe. Vamos contra... ¡Ay! Eso pincha. Espero que haya un save point o algo. No lo hay. Pues voy a volver al otro sitio y guardar la partida. Es decir... Eso lo tengo súper claro, es decir, eso no me va... Es decir, eso lo tengo yo súper claro, de que tengo que venir al otro sitio y guardar la partida. Mira. Que tardamos nada en ir. Es que ese es un jefe poderoso. A ver, es uno de estos jefes opcionales. El problema de este juego con los jefes opcionales es que son muy opcionales. Es decir... Los jefes opcionales son de... Vaya, ¿tienes tiempo libre? Bueno, ¿por qué no te estás 30 minutos metiéndote de hostias contra uno? Y yo, bueno, vale. Bueno, igual no 30 minutos, no, pero... Pero de que un ratito con él sí que es que vamos a estar. Igual un ratito con él sí que... Sí que vamos a estar. Pues me sobran perlas, entonces. O justo después del jefe hay algo que requiera perlas, o... O igual se les tengo que dar algún bicho o algo concreto. ¡Ups! ¡Ups! ¡Eh, que no me veo! Vale. Como habéis deducido... No. No, no era... Ah, vale. Era esto. No, ¿qué me ha comido a mí? Vale. La estrategia es la del dodongo, es decir, la de... Fíjate que no es una referencia a un dodongo. La estrategia es la del dodongo. ¿What? Va a caer ahí. Cosas. Vale, aspira. ¡No! ¡No! ¡Que me ha comido! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Vale, quiero probar una cosa. No soy tan rápido, ¿eh? Sí, sí que le puedo hacer daño. Sí que le puedo hacer daño. Vale. No, 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 hijo de fruta. Vale. Hostia, 27 y sin cocinarlo. Voy a comerme la papa de panselo. Voy a comer esto también. Vale. Vale,
Total, eso no me hace daño, solamente me manda volando. No. Vale. No, que... Vale, bombas. Entonces, lanza bomba. No se la está aspirando, hijo de puta. No la ha aspirado. Oh, gracias. ¿Ya? ¿Te ha quedado a gusto? Ahora, yo no, no sé si se ha quedado a gusto o no. Venga. Bueno, una vez que domines la técnica es hoy. Que usted me ha dado de gratis. Ya. Vale. ¡Toma! ¡Come bomba, puto! ¡No! ¡Que me ha pegado! ¡No! Pensé que haría alguna cosa de antes. Vamos a tomar algo de... No. No, mira, ah, mira, ese salto no me, no me pega. Epa. Joder. Come bomba. No. Vale. Está en nada de morirse. ¡No! ¡Que me pega! Vale, buena esa. Ha sido una jugada maravillosa. ¿No se ha muerto? ¡Ah, sí, sí, se ha muerto! ¡Uy! Vale. ¡Uf! Voy a comer esto. Voy a comer esto también, no sé por qué. ¡Uf! ¡Ay, que esto me da contra el micrófono! Venga. ¿Qué es esto? ¡Una extraña! ¿Qué hace la urna? Dice, una extraña urna de metal, el exterior duro y sello hermético previenen de que sea abierta. La cara de la urna tiene una insignia, algo parecido a un huevo. Debe haber sido un tesoro importante para los Anuri. Ah, pero no es... Pero no es un objeto lunar, entonces. Es solamente un objeto importante. Y ya está. Que se imaginó que se lo tendré que dar a alguien. Pues yo recordaba esto que era... que había una mejora, había algo guay. No sé, recordaba que había ahí una cosa. Supongo que no. Supongo que era eso. Y el jarro lunar estoy tentado por ir, pero bueno. Ya irá por él cuando tenga más estamina. Mira los peces, como... ¿Qué fuente de comida es esta? Más guapa. Venga. No, es que el... Quieras que no, al final, en cuanto puedes conseguir comida por tu cuenta y no tienes que andar dependiendo de comprar, consigues un montón. Venga, y ahora que tenemos esto, podemos lo que es marcharnos a otros sitios. Podemos lo que es ir ya a la aventura principal. Realmente esto no tiene ninguna cosa que hacer, pero como esto sí que nos quedó pendiente de la primera vez que vinimos, dije, bueno, pues ya que lo hemos intentado, por lo menos vamos a verlo hasta el final, no lo vamos a dejar lo que es a media. Sí, le da más fuerza al aire porque hace calor. De hecho, bastante además. Venga, esto está así. Fuego. Venga, y equipar. Y sí, filete de pez, cocínamelo. Estos ricos filetitos. Venga. Vamos a cocinar el filete de pez gourmet. Que se restaura a 27 sin cocinar. Ahora cocinado. Me restaura 36 sin cocinar. Me restaura 36 sin cocinarlo. Vamos a equipar esto. Vamos a cocinarlo. Es que el pescado es la fuente más barata de alimentación. Es decir, bueno, luego más adelante hay otra fuente de alimentación más todavía barata. Pero bueno, todavía no hemos llegado hasta ese punto. Es justo al final del juego. Es justo al final del juego. Pero bueno, venga, vamos allá. No, por aquí no salía. ¿Por dónde salía del templo? Por aquí.
Vale, parece que vamos a dar un poco más de vuelta. Bueno, espera, vamos a dar más vuelta, pero... pero no. Porque, ajá. Si me dejas subir por aquí... es que aquí tiene que haber algo. Si me dejas subir por aquí, es que aquí tiene que haber algo. O igual no, pero... ¡hijo de...! Vale. Yo que la piel una salía volando. Vale, y ya está. No hay nada más por aquí que hay. Ah, vale. Creo que esto me lleva directamente al interior del templo. Creo que si me tiro por ahí aparezco lo que es en el interior del templo. Que es un detalle muy, muy, muy guay. Que ojalá esto se pudiese hacer nada más empezar el juego. Que te subas por aquí y que puedas hacer eso. Sería un detallazo terrible. Esto se clava. No, pero se clava aquí. Es que yo creo que puedo lo que es. Me caí. Es que si me está dejando lo que es así, yo creo que se puede. Epa. Lo que pasa es que lo veo complicado ahí. Tendría que tener alguna forma de saltar hacia arriba. Ahí. 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 Claro, si pudiese lo que es salir ahí un poquito. Porque ya no puedo... nah, ahí no puedo saltar. Que hay un par de paredes... pero por aquí se puede avanzar. Sí, sí, mira, por aquí se puede ir. ¡Oh, mira, un pez especial! Lo quiero. Si es especial, lo quiero. No sé dónde están, no sé dónde están. ¡No! Este no era el pez que yo quería. Me voy a acabar pescándolo todo. Al final voy a acabar pescándolo todo antes de conseguir el pez especial. Mira. ¿Puedo llevármelo? Puedo llevármelo. Mira. Pica, pica, pica. Pica. No picó. No picó. Y si no picó él, no me interesa ningún otro pez. A ver, para conseguir comida sí que me interesan, pero lo que estoy buscando ahora es conseguir... creo que le llama la atención. Ahí estamos. Lo que quiero es conseguir la piedra lunar. Quiero la mejora de las... me parece que las bombas, la mejora es... que son adhesivas. Me parece, pero no... o... ¡Ah, no! ¡Escama de dragón dorada! Un pedazo de oro puro forjado en forma de escama de dragón. Pesa exactamente 7 gramos y posee valor alto en todas partes. Usado comúnmente para condensar riqueza de uno para viajes más livianos. Aunque algunos prefieren comerciar con ella directamente. Pensaba que era una piedra lunar. ¿Cuántas tengo? Tengo 5. Mira, con 5 más consigo. Pensaba que era un... una piedra lunar. Hostia, pues para eso... eso no me acuerdo para qué servía. Siendo sinceros, no me acuerdo para qué servía eso. ¿Y por aquí puedo subir? Bueno, al menos puedo intentar subir. Otra cosa es que lo consiga. Venga. Me cuento dinero. Vale, solamente había dinero en uno de los lados. En el otro había muerte. Bueno, no había muerte, pero no había nada. Ay, por Dios. Joder. La vez que descubrí este juego me sorprendió mucho. Me lo regalaron y ya digo, fue en plan de, bueno, ¿por qué no? Vamos a darle un intento. Y la verdad es que, ya digo, es que me gustó mucho. Si habéis jugado mucho Zelda, es que si os gusta Zelda directamente os gusta este juego, punto. Es decir, no hay más discusión. Si os gusta Zelda os gusta este juego. Hombre, sobre todo si habéis jugado los Zelda clásicos, porque puede que si habéis jugado a los, ya digo, al Breath of the Wild o a este, igual puede que no, que digas, pues esto no se parece a Zelda, claro. Sí que se parece más a los Zelda clásicos. Pero el Zelda siempre ha sido en tres dimensiones, un plano, en plano más que en 2D. Y yo diré, sí, sí que es verdad, pero lo que es la esencia de Zelda la mantiene.
el ir consiguiendo objetos, ir consiguiendo habilidades, que si canciones, que si lo otro, el ir a un sitio, luego volver al sitio, ir mejorando corazones, es decir, pero tiene muchas cosas que beben mucho de Zelda, beben mucho, mucho, mucho. Que lo acabo de ver, este sitio. Ajá. Ah, puede que aquí hubiese algún objeto que dije yo, ¿para esto necesito la lanza o me estoy...? Ah, mira. Pa' mí. Y si hay algo más, pues ya vendré más adelante por él. Pero es decir, si os gusta Zelda o los Zeldas clásicos, este es vuestro juego, es decir. Bueno, es que si gustó Link's Awakening, os gustará este juego también. Voy a pasar un poquito de los enemigos, como quien dice, es decir. No me apetece tanto enfrentarme a ellos, vale. Y claro, para allá, buah, es que para ir hasta Daia es un pateo largo. Y los framportadores todavía no están... No. Me tengo que... Hostia, que me ha metido el puto jabalí. Y los framportadores me parece que todavía no están disponibles. Tengo que mirarlo. Ah, no, esto ni siquiera es un framportador. Esto ni siquiera es un framportador, esto es otra cosa. Esto es otra cosa. No, no puedo entrar por aquí. Sí, que estas son las bases estas de... Ay, lo que... las misiones del geogrupo también habría que hacerlas. Lo que pasa es que para eso hay que... Uf. Ah, mira, el framportador es este. Uf, qué ganas de meterse a hacer eso, ¿eh? Nada, me parece que todavía no funciona, ¿no? Ah, mira, tiene cocina. Vamos de aquí. La verdad es que no sé dónde muy bien dónde está. Igual está en el framportador de... Uf, ¿qué pasa este otro sitio, tío? El camino girasol. Pues a correr. Habrá que hacer speedrun de correr. Ahí. Y hay cosas que están mal puestas a mala hostia, tío. Ay, no, 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 no. Que le pego a la abeja. Está todo puesto a mala hostia, tío. Ay, por Dios, pero sí, lo de Fran... Creo que está en Daea, Fran. Creo. No estoy muy... Es que me parece que también funcionan con piedras lunares los framportadores. Algo me quiere recordar, que necesitan o bien piedras lunares o funcionar con algo de piedra lunar. Algo así necesitan. Lo que pasa es que para activarlos, luego ya después no necesita lo que es nada más. Me parece que es para activarlos únicamente. Mira, ponte sur de Castela. La verdad es que sí que podría ir hasta el otro sitio a porque me... A que me dé lo que viene a ser... ay, mierda. La lié. Ajá. Qué bien. De hecho, ahora me podría lo que es hacer esto. No, porque esto ya lo podía hacer antes. Uy, no, no, no. No sé, sí, es que eso ya lo podía hacer antes. Yo, en una de estas torres se cae. Ah, mira. Ajá. Ah. Ah, mira, sí. Y decidió, qué raro, aquí no quería nada. Y joder, cada vez que le pego al jarrón y sale la piedra lunar volando, me da un puto mini infarto, tío, decir, de... ¡Ay, Dios! La he liado. ¿Fran no estaba en este edificio? Sí, en este edificio hay un camino por ahí arriba. Bueno, camino por ahí arriba. Camino, a ver, camino por ahí arriba es un... Es una forma un poquito relativa, es decir... Como decir, bueno, está... Uy, mira, carne. No puedo coger carne cruda, seguro que no. Ahora sí. Venga. Ay, geogrupo de este. Sí, siempre que pienses que has descubierto algo de planta. Ay, no, geogrupo. Que ya digo, seguramente me acabaré haciendo yo las misiones del geogrupo, porque ya digo, son.
Son selecciones de puzzles, si no me equivoco. Son, lo que pasa es que son puzzles de estos guides. Uf. Aquí alguien los ha pensado un poquito con mala leche, ¿eh? Vamos ahí. Perfecto. ¿Qué hay aquí arriba? No hay nada. Tiene sentido. Makes sense to me. ¿What? ¿Estas cajas de metal? Me la llevo. Si es de metal y está aquí por algo, pues también es de metal. ¿Por qué hay dos cajas de metal aquí? ¡Oh! Vale. Para lanzar. Ahí estamos. Porque esta no es metal. Y este imagino que tampoco es metal. Ahí estamos. Para mí. Y piedra lunar. Bien. Que las cosas estas imagino que tendré que ir. Se me ha olvidado que tengo lo que es varios de estos medallones de golem. Creo que tengo que ir a canjearlos. Creo que tengo que ir a canjearlos. Puente del reino. Puedo usarlo ya directamente. Pero está roto yo. Ya, bueno. Ahora tengo lo que es la lanza de esta y puedo pasar. Ahora digamos que con la lanza puedo pasar. ¿De verdad? ¿Quién había escondido una puta moneda ahí? Vale, a ver, igual yo también había dicho muy rápido que puedo pasar. Vale. Sí, sí. Vale, puedo pasar. Confiamos que se puede pasar. Por ahí arriba no. Quiero ir. Vale, quiero ir y. Ya sé cómo voy a poder ir. Vale, por aquí. Quiero ir y ya sé cómo puedo ir. Vale. Por aquí. ¡Ay! Viste, pero no. ¡Bastardo! Mi lanza no llega a darle. ¡Ah! Están los saltos calculados al milímetro. No puedo. ¡Ah! No pasa nada. En un futuro se podrá hacer mucho más sencillo. Están los saltos calculados al milímetro. ¡Qué hijos de puta! Vale, tienda antigüedades. Ya que estamos, vamos a ver en la tienda antigüedades a ver si le interesa para algo lo que tengo por aquí. No es nada lunar, pero yo creo que le gustará. Un arte nuevo. Tengo un artefacto lunar. Ah, echamos un vistazo. No tienes un artefacto lunar. Si tienes algo que mostrar, mi equipo le habla conmigo. No, pues esto no le interesa. Pues esto imagino que le interesará a otra persona. Esto imagino que le interesa a otra persona. Vale, ¿dónde está el framportador? Base de la OGE. Sí, esa es la base de la OGE. Laboratorio del lago. ¿Laboratorio del lago? Igual Fran está. Sí, suena. Vale. Suena muy a Fran. Ups. No quería hacer eso. Oye, que te me tiro. Fran, ¿está por aquí? Creo que tenía que salvarla en otro sitio más, pero no estoy totalmente seguro. Es decir, la salvamos en un sitio y creo que hay que salvarla en otro, pero no me hagas mucho caso. ¡Ah, no! ¡Mírala! ¡Está aquí! ¡Mira, este me da muy feliz! Bueno, no estás impresionada. Este es mi laboratorio, es mi vanguardia. No cualquier científico puede construirlos a fondos. Puede construir los fondos para construir un laboratorio así de impresionante. Seguramente porque soy el número uno del país. ¿Son o soy? Es un tipo que tiene una opinión diferente. Pero está loco. No hablemos de él. O sea, Thomas, ¿no? Ahora tienes que te hiper convencer y una recompensa es lo que tendrás.
Me gustaría que tengas mi extremadamente preciado, ¿vale? Por una expansión de bolsillos gracias a esa estrella de Tracy. La estrella de Tracy es genial. Te acoso en un bolsillo más en cualquier prenda. Más bolsillos, ni vea que puedes llevar más cosas. No sé cómo funciona eso, pero... Yo tengo muchos bolsillos. Están todos llenos de comida. Así fue como sobreviví quedarme atrapada en estos escombros por tanto tiempo. Como sea, me encantaría usarlo para mí. Pero por eso quiero dártelo. Espero que este regalo te demuestre la gracia que estoy. Oh, no tienes mucho espacio para llevar el vale. Qué irónico, considerando que el propósito del vale es evitar este exacto problema. Lo tendré aquí hasta que hagas espacio suficiente. No te preocupes. Me hace muy feliz. Money, ya puedes oírte. En cuanto a mí, debo volver a mi dilema actual. Oh, ¿dónde consideras esa cantidad de piedras lunares? A mí no me hables de piedras lunares, que yo le tengo que entregar 10 al otro, tonto. Yo le tengo que dar 10 al otro para conseguir la mejora de las bombas, que ahora mismo me corre un poquito de prisa el conseguirlas. Quiero dejar de explotar. ¡Ay, gatito! ¡Ay, menino! Vale, no había nada. Quiero dejar de intentar explotarme, así que me... perdona, pero me corre prisa esa mejora de las bombas. No es por nada, pero no quiero suicidarme. No. ¿Pero puedo clavar esto ahí? Puedo. No me sirve de nada, pero puedo. Venga. Vale. Frampotor y base de Ogre. Me parece que la base... ¿Puedo? Sé que puedo entrar, lo que no sé si puedo hacerme miembro porque si o... ¡Oh! ¿Y esto? ¡Ay, la cota! Algo te llama la atención. Estos primos están solos para miembros de Ogre. ¿Me gustaría unirme? Sí, tenemos una tarifa. No he sido mucho mantener las de pagar 200. ¡No! Bueno, cuando quieras, que te jodan. No quiero pagar. Son 200 pavos, tío. ¡Ah, tortuga! Mira todos los peces, nada tan felices. Todos están todos por la pobre tortuga, nada sola. Daría mi vida este posición especial por su compañía. O esa tortuga, debes dármela. Sí. Gracias. Era justo en contra. Ahí está, ahora nada juntas. Gracias por hacerle un favor a este triste anciano. Aquí tienes todo, insisto. Anillo de perlas. Un anillo de oro incrustado con una perla iridiscente. ¡Ah! Ya sé para qué sirve esto. Espera, creo que acabamos de iniciar la misión esta de los can de los trueques. ¿Cómo salgo de este sitio? Necesito salir de este sitio y no sé cómo. Creo que hemos iniciado la misión de los trueques. No me hagáis mucho caso, pero creo que la hemos iniciado. Vale, lo que pasa es que... Ah, está a tomar por culo, tío. Ah, tendré que volver. Tendría que volver. ¿Cuánto dinero? 340. ¿Me merece la pena pagar un viaje? ¿Sí, me merece la pena pagar un viaje de ida? Barranco de Luz Norte. Es que había aquí alguien que pedía lo que era un anillo de bodas. Confiemos en que sea en esta parte de la, del barranco y no en la otra. ¿Tú me lo pedías? No. Un viaje en contra, 10. Y después otros 10, 20 pavos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te consigues un constructivo? ¿Sí? ¿No tienen pibos afiliados? No. No. ¿Tú? ¿Aceleras? Bueno, supongo que disfrutar la influencia de botones andantes. No. ¿Quién era? ¿Igual es la chica que está aquí arriba? Vaya. Vale. ¿Igual es la chica que está aquí arriba? No es de que están recolectando fondos para construir el puente. ¿Es comedor? No. ¿Quién coño habló algo de un anillo de compromiso? ¿No era aquí? ¿No era aquí lo del anillo de compromiso? Bueno, antes de pescar. Adiós. Buena suerte. Pero tú no serás, ¿no? No. Tú me has dicho que no. Tengo mucho prisa, solo quiero escapar, no sé qué. ¿No?
¿Y si era alguien en mitad del... en mitad del circuito? Hostia, sí, pero... ¿Para hacer todo el circuito? ¡No! Que me persigue el cuchiquiril este. Perna de sapo. Genial, no puedo volver a subir. Es que me suena mucho que... Bueno, es que de hecho creo que lo hemos visto en directo. Lo de que había alguien que pedía... no es ese tonto, ¿no? No será este tonto el que pedía el anillo, ¿no? ¿Supongo que puede cazar? No. Este no es. Bueno, de verdad. Sí, puedo conseguir eso. No. Es que yo recuerdo... Es que lo juro, que recuerdo que alguien pidió un anillo de compromiso. ¿Qué dije yo? Pues no lo tengo ahora mismo. Alguien lo pidió y recordaba que era por este... Igual no era por esta zona y me estoy... Igual era en... No, es que creo que fue en esta zona, en la zona del barranco. Bueno, que me disparan. Creo que puedo... No, espera. En efecto. Sí, esto creo que ya nos pasó anteriormente. Necesitamos las bombas mejoradas. Ah, igual estos... Escucha, pero... ¡Ah, vale, este! ¡Ah, no, los chocolates! ¡Ah! Esto es lo de los chocolates, pero no era el anillo de compromiso. ¿Que dónde era lo del puto anillo, tío? ¿Dónde era lo del putísimo anillo? Y lo de los chocolates, lo peor es que eso está en Daea. Ups, me comí. Bueno, gracias por ayudarme a bajar, pero... Sí, de hecho, gracias por ayudarme a bajar. No puedo ir por la parte de arriba. Bueno, de verdad. Venga. Uy, tú eres un pez un poquito grande. Bueno, ya, ¿no? Es decir... Igual esto ya me parece un poquito agresivo. Venga. Igual estos bichos ya me empiezan a parecer un poquito agresivos, ¿no? Es decir, joder. Mira, un cristal de resistencia. Tan solo... ¡Joder! Me voy a morir. Lo peor es que no quiero gastar de momento nada de comida. Vale, hemos llegado. Vale. Voy a revisar bien todos los habitantes. No va a ser que hay alguno... Tú no serás el del anillo, ¿no? ¿Está por nada? ¿Dentro del gráfico? No. Tú. Despliega no sé qué. Tú. Tu sistema de obros. Antes, ta. Le pago una chica por un leg. Leí. Y solo me lanzó. Le pago una chica por un leg. Solo me lanzó. No, esto es lo de Ukemi. ¿Tú? Mi ejército de las maravillas, ciudad, llama Nadaea. No. No somos laboratorios, no está norte, está noreste. No. ¿Tú? Solo soy Kiyoshi, un artista de viajero, para ir a recorrer, se me necesita dinero. ¿Esto te interesa? Comprar. No. Oh. Sí, esta te enseña a hacer lo de Ukemi, lo que he estado haciendo yo, eso de que paras ahí en seco en una caída. Que a veces me sale y otras tantas no me sale. Eso es lo que te enseño. Es una técnica bastante guay. Botón de mi barco. Pero... ¿Y quién pedía el anillo de compromiso? No. Es que había alguien que lo pedía, pero... Vale. Pues supongo que ya nadie lo quiere. A nadie le interesa tener un anillo de compromiso. Voy a aumentarme un espacio en los bolsillos. Ya que tengo el cupón gratis. Voy a lo que es aumentarme un espacio. Tú no creas un anillo de compromiso, ¿no? No. Ahora todo el mundo le viene preguntando. ¿Tú crees un anillo de compromiso? Tú no creas un anillo de compromiso, ¿no? No. Señorita, usted no querrá un anillo de compromiso, ¿no? Tracy, su inventario. Aumenta el espacio. Dios, asistiría. Por favor. Eso de coser. Vale, y creo que me voy a meter un par de bolsillos más. Si me da llega el dinero, me voy a meter un par de bolsillos. Todo listo. Venga, espacio aumento en uno. Aumenta el espacio inventario. ¿Cuánto me cobras? 50. Buah, qué sablazo, tío. Qué sablazo, 50 pavos por meterme un bolsillo.
Pero a ver, son necesarios. Ya empiezan a ser necesarios. Ponerte, aumentar espacio. Ya veamos. 50. Dios. Qué puto sablazo. Me ha dolido. Me ha dolido esos 50. Esos 100 pavos me han dolido. Listo, vale. Tenemos 12 espacios ahora mismo en el inventario. No sé cuántos es el máximo, pero... Pero no, con 12 espacios... Quieras que no, llevamos lo que es algo más apañados. Vale. Pues nos vamos de aquí. Total, aquí solo quería entrar para eso. No tengo... Bueno, alguna cosa ya tendría que cocinar, pero... De momento creo que me puedo defender. Lo que necesito es mirar lo de las antigüedades. Porque, claro, bueno. Espérate, no va a ser que esté en alguna de estas casas de por aquí. No, pero este es el de las cosas lunares. Lo de la urna, igual otro solamente para venderlo y ya está. No, es que me parece que todos los objetos se pueden lo que es usar en alguna misión. Que te dicen lo que se pueden vender. Camino. Te dicen lo que se pueden vender, pero en verdad no necesitas por qué venderlos. O sea, puedes lo que es usarlos en las misiones. Uy, mira, comida. Top comida, gratis. Vale. Y sabiendo que la túnica... Claro, es que son 200, tío. Claro, sabiendo que la túnica está ahí, sí que... Esa túnica es la última, la que más defensa ofrece. Ah, tío. Es que me parece que luego hay que pagar la parte. Hola. Este es mi puesto de trabajo. A veces me gusta sentarme, pero estoy de pie. ¿Dormido? Viejo, incluso suena aburrido. Este lugar me ha dejado su marca en mí. Vale. Ok. 389, 389. No, pues estoy con mis pasos. Uno tiene que encontrar formas de entretenerse aquí. Has jugado a la misma piedrita por horas. ¿Qué pasa si paso por aquí? Yo te digo, no me van a decir nada. Alto, y la región de Corset es estrictamente inaccesible a la gente común. No, no hago las reglas, solo las impongo. Pero si tienes alguna prueba de ir, o de permisos especiales, puedo permitirme pasar. Si la tienes, ahora es el momento de mostrármela. Tengo esto. No, así no era. ¿Cómo era la canción? Abajo, derecha, arriba. Abajo, centro, derecha. Abajo, derecha, arriba. Abajo, centro, derecha. Ahí está. El himno real. Empieza a sonar la Ana de Zelda. Na, 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 na. ¿Link? Esa canción ya veo. Tienes órdenes de los superiores. Podría estar inventándomelo. Bueno, no dejes que me ponga en tu camino. Desde la puedes pasar por aquí cuando quieras. Le diré al jefe que te despida. No, esta es la tercera vez que me despiden al mes. Venga, vamos allá. Ay, por Dios, ahora sí que estamos avanzando por las regiones más peligrosas. Lo que pasa es que ya digo, la túnica de creo que la puedo conseguir ya, me parece. El bat es el que vamos a conseguir, el último, que se consigue muy, muy tarde. Se consigue muy tarde y tras una serie de misiones muy concretas. Se consigue muy tarde tras una serie de misiones muy concretas. Bueno, creo que es una misión muy concreta. No es una serie, sino una misión muy concreta de hacer. Pero bueno, para el caso a lo que vamos a decir. Que no es lo que se consiga easy. Esto me suena. Vale. Esto me suena a mí. Vale, por aquí hay... No, por aquí hay muerte. Vale, y por aquí qué. Perfecto. Joder, así el salto. Qué grácil criatura. Así tan grácil y bello. Qué grácil criatura del... Madre mía, es decir, no podría haber sido yo más... Mira, una rata ahí abajo. No podría haber sido yo un... No podría haber tenido un despliegue más maravilloso de gracilidad, elegancia y salto, es decir. Llego a saltar un poquito mejor y me confundo con un antílope. Venga. ¡Hijo de! Y eso está puesto de mala hostia.
¿Puedes dejar atravesar? Gracias. ¿Puedo dejar de atravesar la pared? Vamos a por el centro. Mira, el pedo lunar. ¿Y cómo subo a la... a la parte de arriba? Es decir, es como que hay ahí camino... Ajá. Espérate, igual me mato yo solo. No sé quién no pone los suelos en los molinos, es decir, eso es una trampa mortal, es decir, algún día va a entrar algún granjero y se esnafra, es decir, se rompa y la puta crisma de... Y de bueno, ¿qué pasó aquí? No sé, es decir, no pusimos... Ay, mira, una canción. A ver. Rojo, rojo, ta, 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 ta. Y mira, máxima. 74 de vida. A ver, todavía no tenemos ni 100 de vida. Igual tendría que ir consiguiendo más vida todavía. Necesitamos mucha vida. Necesitamos mucha vida. Vale, ¿qué hay aquí? Pues más comida que me voy a llevar. Huevo de pío. Esto sí que... esto creo que es lo que necesito cocinar, ¿verdad? 7, sí. Este sí que necesito lo que es cocinarlos. Es que ya digo, hay algunos alimentos que sin cocinarlos hacen más. De hecho, la pata esta, que ya no tengo en el inventario. La pata esa de carne lo que hace es que crudo te da una tal. Mientras dejamos llegar a la región de cosete. Estoy andando. Le dijo que los chivos reales se encuentran bajo tierra. Para hacer la bóveda necesitaremos escalar estos tres molinos de viento y activar las luces en la parte superior de cada uno. Vale. ¿Por qué me sigo moviendo hacia la derecha? ¿Puedes dejar de moverte a la derecha? ¡No! Me dijo que están fuertemente vigilados, así que espera algo de resistencia. Después de activar los tres, el camino se abrirá. Vale. Pues... mira, este sitio que me llamó como poderosamente la atención, el pozo. Es decir, de todos los lugares, el pozo me ha llamado poderosamente la atención. Pozo extraño se llama el sitio, es decir. Mejor me lo pones. ¡No! Que me he salido. Ha sido tan extraño que he salido incluso... de... que sería incluso por otro sitio. Dios, me cuesta frenar, ¿eh? Para con eso. Vale. Esto cocino. Equipar. Esto nada. Esto... ¡Hostia! Pero es que ya 33, ¿eh? Un saludo que recuerda la fruta. O sea, de las calabazas más bonitas, pero usarlas como contenedores de agua. Es que ya 33 sin cocinarlo. Miedo me da que al cocinarlo me dé menos. No lo voy a cocinar. No lo voy a cocinar. Si da 33, no sé qué puedo tener, pero no lo voy a cocinar. Vale, esto no puedo, esto nada. Vale, equipar huevo de pío. Sí. Espero que el huevo de pío no se convierta en bebida proteínica ni alguna mierda rara. Omelette en rollo, también conocido como tamagoyaki. ¿Se llaman? ¿En japonés se llaman tamagoyaki? Esto porque lo llaman omelette enrollada, pero todos sabemos que es tamagoyaki. Este juego tiene algunas vibras muy japonesas, es decir, no sé exactamente. Bueno, lo ha hecho Cape Cosmic. No sé si Cape Cosmic es japonesa o no, pero hostia, tiene unas vibes que dices aquí. Aquí huele a ramen. Espérate. ¿What? Espera, ¿el escorpión me ataca? Hijo de toma. Por haber intentado atacarme. Vale. Este parece el lugar que podría llevarnos a los archivos reales. ¡Ah! Parece estar definitivamente. Para estar fuera de servicio, creo que definitivamente debemos activar las luces de los tres molinos de viento primero. ¡Anda! Pues mira, he llegado al sitio sin saberlo. Hostia, es que llama mucho la atención el puto pozo. Es decir, llama muy poderosamente la atención el pozo. Es decir, tú ves un pozo abandonado en mitad de la nada y dices, aquí hay algo. Es decir, aquí hay cosa. No sé el qué, pero hay cosa. Vale, pues vamos a lo que sea. ¿Cuál molino podría ser el más sencillo? Igual ese que está al norte. No parece que haya... No.
Sí, creo que se puede atravesar simplemente la aldea y ya está. Aldea Cosete. Que me da Cosete la aldea. Toma. Trabajando. El NSB robusto y saludable, perfecto para ser consumida. Las bioformas cuadrúpedas estarán contentas. Las bioformas cuadrúpedas. ¿Qué forma de llamar? Bienvenida, Cosetes. Vas a aterrar por una cara nueva por aquí. Recibí noticias de tu llegada, Kyle, ¿verdad? Una visión especial del príncipe, eso es importante. Llámame Henry, soy el alcalde de este pequeño lugar. También llámame Sheriff Henry. Estaré encantado de responder cualquier pregunta que puedas tener. ¿Posada? ¿Gente? ¿Posada? Pero acaba libre de entrar a mi casa, si te libre de tratarla como si fuera tuya. Tenemos otra invitada en este momento, una extraña viajera con un caso de amnesia. Una vida tuya, quizás. Estaré encantado de responder cualquier pregunta que puedas tener. Adiós. Cuídate. Hay una... Me suena esta misión. ¿Esta es la chica con amnesia? Tú, me pareces familiar. Te conozco. ¿Me conoces? ¿Quién soy yo? Mi puta idea. Hola, soy Eric. ¿Recuerdas por qué soy esta mujer? Me atacó un jabalí en el campo y intervino y lo ahuyentó. Pero luego resbaló con una casca de plátano y se golpeó la cabeza. Ah, ahora sufre de amnesia. El médico dice que necesitas volver a experimentar algunas cosas de su pasado para iniciar el proceso de recuperación. Desafortunadamente ni siquiera sabemos su nombre, así que sigue. ¿Qué es eso? ¿Dices que es de tu aldea? Entonces su nombre es a ella. Eso te iba a decir, si tiene el nombre. Es un nombre encantador. Si no es demasiado problema, ¿podrías traer algo para refrescar su memoria? Me hablo de una fruta azul peculiar. Estoy segura que la disfrutaba con regularidad cuando vivía allí. ¿Las bayas? Pero estén a patas por todas partes. ¿Qué dices, puta loca? Ah, vale, no puedo pasar por aquí. Permíteme que le clave unas cuantas... unas cuantas lanzas en su casa, señor. No, no sería importante. Venga, pa' mí el dinero. Venga, me pido de aquí. Vale, si esto es mi tío. Esto es otra misión también secundaria. Ay, me parece que este perro tengo que dar un... una galleta de perro que no tengo. ¿Es un perro tal? ¿Quiere una galleta de perro? Sí, problema, no tengo galletas de perro. ¡Ay, el maratoniano! No esperaba verte por aquí, supongo que también superaste a los guardias. Sin duda, no esperarías de tenía, no me acuerdo cómo tenía. ¿Cómo estás adecuada para correr libremente? Pero ve el potencial, ¿verdad? El corredor libre siempre está indignado. Imaginando las posibilidades. ¿Quieres probar una pista que tengo en mente? Megan, ¿por qué no? Ahora sí, deja configurar la pista. ¿Antes de preguntar alguna pregunta? Ver curso. Me he acercado a todas las banderas. Vale, esas me imagino que son las del final. Entonces tengo que saltar ahí. Saltar igual ahí. Saltar igual ahí. No sé si voy a llegar, eh. Saltar ahí. Y de ahí ya voy a retroceder. Uf. No sé yo si hubiese capaz de hacer este. Excelente. Vale, lista, ve. Vale. No, me pasé. Ahí no tenía que haber corrido. ¡No! ¡Qué cagada! ¡Ah! Ya no me recupero de esta. Yo creo que puedo, ¿eh? Yo creo que puedo. Sí, intentar. Yo creo que puedo. Si no hubiese cagado ahí en ese último salto. Empecemos. Excelente. Lista, ve. No sé por qué le he pegado, pero le he pegado. Vale. Vale, entonces aquí me freno. Aquí cojo esto. Vale. Vale, salto por aquí. Me freno ahí un poquito. ¡Ay, no me queda! ¡No me queda resistencia! ¡No! La cagué. Me quedaba una bandera, qué mal. Sí. Me quedaba una bandera, creo que puedo. Vale, empecemos. Excelente. Vale, creo que se puede. Date lista, ve. Y primera bandera. Y segunda bandera. Y tercera bandera. Y cuarta bandera. Vale, aquí frenamos. Vale, corremos. Vale, saltamos aquí. Saltamos aquí. ¡No! Salto desde muy atrás. Como de la pasión. Ah, qué mal lo estoy haciendo. Qué mal estoy haciendo esa última. Empezar. No, si no tengo lo que es.
Dudas no tengo. Lo que me falta es justo ahí el... Ve. El conseguir esa, el momento idóneo. Vale, salta aquí. Corre. Vale. What? ¿Qué ha pasado ahí? Ok, ya he perdido. Ya he perdido. No sé qué ha pasado y no... Atravesé la madera. No. Atravesé la madera, pero muy fuerte. Venga. Vamos a intentar... La regla no. Si lo quieres, poder reintentar constantemente. No necesito lo que es nada más. Espérate, lista. Ve. Le pegué el... Le intenté pegar otro meco. Venga, bandera. Aquí paramos. Aquí salta. Corre. Vale. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Ahí no había un tejado? ¡Oh! No, es que encima hay que acercarse. Bueno, igual puedo saltar desde... Creo que tiene otro tejado, si no me equivoco. No tengo que saltar desde lo blanco, creo que tengo que saltar desde lo rojo. Empecemos. Lista B. Vale. Creo que tengo que saltar desde lo rojo. Bueno, perfecto. Me deja ahí una. Vale, salta. ¡Joder! Buah, está ya como que no, ¿no? ¡Joder! ¡Qué mal! Lo peor es que no sé cómo lo he hecho antes, porque esa la pasaba antes bien. No sé qué estoy haciendo ahora diferente. Es lo que... No sé qué estoy haciendo ahora diferente. Voy a dar alguna pregunta. Empezar. Excelente. Atilista. Ve. Venga. Igual hay algún secreto. Igual lo estoy haciendo yo mal. Igual hay un secreto por aquí que no estoy entendiendo yo. Casi todas las pistas suelen tener lo que es algún truco. Es que yo llegaba antes, ¿verdad? Es que estoy convencido. Yo he llegado ahí antes. ¿Por qué ahora no llego? Sí. No, empezar. Excelente. Estoy lista. Ve. Vale. Ajá. Cogemos eso. Cogemos eso. Vale. Yepa, Ah, joder, qué mal lo he hecho ahí. Ah, por ahí arriba. Perfecto, qué mal saltado ahí. Vale, se puede ir por la parte de arriba del tejado. Pero yo diría que antes también intenté hacer eso y no... O sea, sé que una vez sí que me dejó, pero luego las otras veces no me dejó. Fue curioso. Igual no, igual justo no pillaba la hitbox del salto. Eso también es posible. Igual justo los saltos que daba no pillaba la hitbox. Corre. Vale, corre. Vale, corre. Vale, está muy bien. ¡Toma! Como de costumbre, tu forma de correr es impecable. No te he dificultado de cada una de mis pistas, pero continúas superando todos los desafíos. ¿Quieres algún día crear pistas para mí? ¿Solo 60 pavos? ¿De qué eres tú? Me he sentido inspirado por tus movimientos hoy. Mi trabajo aquí está completo, iré a replantear el próximo curso. ¿Qué triste tener un lugar apartado y amurallado? Sí, ¿no? ¿Dónde será eso? Es mi perro, Togo, no es un golem. Todo en cosete. Esto realmente será un automatizado, pero las personas, luego... Primero las personas, luego los perros, todos los buques serán los próximos. Ajá. Me parece que debía que romperlo o algo, pero no estoy muy seguro. Tampoco quiero causar lo que es el mal ajeno. Tampoco quiero destruir por destruir. Ah, yo creo que nos vamos a quedar justo aquí. Que usted le metió al mando. Y nos vemos el próximo día. Mañana es mega miércoles en principio. Si todo bien, mañana en principio es mega miércoles. Vamos, lo que es hacer una raid.
No me gusta tu nombre, así que para allá que vais. Guapos, espero que os lo hayáis pasado muy bien. Y mañana nos vemos con más y con mejor. Mañana en principio es mega miércoles, así que estaremos en el canal de Miquel. Así que os vais.